amigos de LA TV, La Charla, pues estamos desde Las Vegas en este cubrimiento 360 que hemos tenido invitados muy especiales. Y cómo no tener unos invitados que vienen sin miedo desde Colombia, con mucha música, con buenas canciones, son invencibles y tienen muchas cosas para contarnos. Tenemos a Tostao, Goyo, Slow, y ellos son Choke Town en la casa. ¿Cómo estamos? Súper, súper contentos de estar acá, muy emocionados, la verdad, de estar en este espacio y obviamente estar nominados y todo eso. Yo sé que los Latin Grammys es la fiesta favorita de Choke Town. Se han presentado, han ganado en dos oportunidades. Exacto, sí. Yo creo que es siempre muy bonito cuando los colegas músicos tienen en cuenta el trabajo, porque y sí que es duro este trabajo. Es bien duro. Menos mal que uno se la goza, menos mal que uno disfruta de lo que hace, se encuentra con amigos, con familia y eso, pero la verdad es pesado. Sí. Pero bueno. Este álbum Sin Miedo tenía que estar este año nominado, así, ¿no? Así es, gracias a Dios. Este álbum ha sido una maravilla. Total, hay que lo diga el logo, que es el productor general de esta pieza maravillosa. Bueno, sí, un álbum con todo el cariño, un álbum que lo sufrimos, que lo hicimos con harta calidad y con muy buen equipo para tus oídos. Y bueno, estar nominado siempre, eso nos honra y nos llena de felicidad. Muy bien. Bueno, estos chicos, ustedes son invencibles, porque ustedes, eso es lo que hay, ¿no? Ajá. Buena música todo el tiempo. ¿Cómo ha sido la experiencia de experimentar con nuevos sonidos? Porque si hay una evolución del sonido en Choke Town, empezó a irse referenciando después de este álbum, ¿no? Uh-huh. Porque de una u otra manera, ustedes siempre han tenido sonidos muy autóctonos, pero siempre también con estilos muy diversos de la música mundial, ¿no? O sea, así es. Eso siempre ha estado ahí. Con la raíz clara, con el folclore, los elementos autóctonos, claro, pero con un pie y hasta mano y cuerpo y tronco en el universo la música, porque finalmente siempre hemos estado volados en a la hora de producir. Somos gente que todo el tiempo está buscando la comba del palo, como decimos, buscando la diversidad de nuestro propio sonido. Contamos pues con el low, que es el chief ahí de la creación musical, y todo el tiempo está volado en el sentido creativo. Bueno, tenemos todo este álbum que nos enorgullece tenerlo nominado. Ahora tenemos una nueva canción que se llama Pa' Olvidarte, que está dando pues mucho de qué hablar. La pusimos en las redes sociales en el video hace una semana. Uh-huh. Ya supera los más de 3 millones de reproducciones, y eso quiere decir que ha gustado muchísimo, y bueno, estamos muy contentos con esta canción. Me gusta el flow y el beat que tiene esa canción, Pa' Olvidarte. Sí, súper chévere, ¿no? Tiene... Es romántica, pero se deja bailar. Ajá, eso. Sí, tiene como mucho afrobeat, siento yo, como el sonido caribeño, bailable, y además una guitarra que tiene hasta solo. Sí, total. También, entonces como que refresca mucho y invita a la felicidad en medio de que la letra es una letra de despecho. O sea, Pa' Olvidarte es como borrar a alguien de la vida de uno, que pues uno no quiere que estén en la vida. Entonces como que tiene esos dos lados, o sea, se baila, se dedica, pero también como que tiene ahí lo suyo. Bueno, hicimos una campaña en las redes sociales de la gente que tiene su foto, si alguna vez ha tenido una foto por allá, no sé, en un lugar paradisíaco, maravilloso, pero estaba ahí con su exnovio o exnovia y que quería lograrlo, lo pusimos a que los fans mandaran sus fotos, y nuestro equipo de agencia pues hizo que la gente se borrara, y fue una maravilla, y así una maravilla toda esta campaña, porque definitivamente hay gente que quiere conservar una que otra foto, uno que otro recuerdo, pero no necesariamente. Hay mucha que no también. A la persona que nos dimos ahí cuenta. Cuando uno empieza a hacer como un así flashback de todas las fotos del pasado, y uy, esta foto. No la quiero subir. Ahí porque sale el personaje. Throwback Thursday no va. No va. Nunca. Chicos, les quiero hacer una pregunta para este cubrimiento muy especial de los Latin Grammys, y es... Yo nunca olvido en el 2010 cuando los vi parados en ese escenario de Latin Grammy. Wow. Ver en primera fila a Marc Anthony, a J-Lo, ver a toda esa gente. Sí. Y ustedes venían, o sea, en una emoción tan grande de haberse ganado el Grammy por primera vez. Total. Y estamos en los Latin Grammys. Uh-huh. Y hace un rato tenía una artista nominada en Nuevo Artista como categoría. Sí. Y traía como todo eso mismo que yo sé que ustedes la han guerreado, y también estaban con esa misma emoción.
canción ahí, ahorita ella, ahorita después de ustedes vamos a tener al maestro Fito Páez, entonces le dejo un video a Fito Páez, maestro, yo lo quiero conocer. Ay, qué linda. O sea, y es que los sueños se hacen realidad, pero así la música es. Te lleva ahí. Así ¿cómo es. Recuerden ustedes? Porque hay muchos artistas que quieren estar ahí y ustedes ya tienen colmillo, como dicen los mexicanos. Así es, así es, así es. Bueno, la verdad, yo lo recuerdo con mucho cariño, con mucha emoción. Incluso cuando lo estabas como recordando, empecé a sentir como toda esa emoción, porque es algo que uno nunca deja de sentir. Pero la primera vez es la primera vez. Y yo creo que no hay que limitar las emociones, hay que hacer lo que uno siente. Yo creo que uno tiene que ser consecuente con lo que uno está viviendo y la verdad es muy emotivo, es algo que no vamos a olvidar, yo creo que nunca. Muy bien, este programa lo va a ver todo Estados Unidos y es importante referenciar el movimiento de la música colombiana, cómo está de gigante. Gigante. Yo siempre gigante. Menciono, y yo no sé si alguna vez lo hablaba con Tostado, y que yo llegué a Los Ángeles en el 2012 y yo llegué acá y los únicos tres artistas colombianos que yo escuchaba en la radio eran Juanes, Shakira y por ahí escuchaba a Carlos Vives. Ajá. Hoy en día todos suenan y hasta más. Y hasta más, sí, no, sí. Colombia, es impresionante, gigante. ¿No? Colombia es un fenómeno que está exportando música todo el tiempo. Estamos muy orgullosos de eso porque para nadie es un secreto que en algún momento tuvimos una imagen que era totalmente errada. Hoy le estamos diciendo a la gente con música, con buen entretenimiento, con deporte y con cosas solo positivas, sí, que Colombia es más de lo que ustedes se imaginaban y somos, mejor dicho, estamos pegados en el punto más alto con todo el hierro y un alicate. Estamos viva bien. Colombia y hay que visitarla porque como dicen por ahí, el único riesgo es que te quieras quedar. Ay, es todo. Muy bien. Estamos con Shocking Town desde los Latin Grammys esta semana en esta cobertura 360. Bueno, hay que hablar con el hitmaker también. Ay, ay, ay. ¿Ah? Ay, ay, ay. Slow, ¿qué opinas de todo este movimiento, no solamente de la música urbana, pero sí el trap, ¿no? Está ahorita, o sea, ya Drake está cantando en español, o sea. Ay, ay. ¿Ah? ¿Cómo, sí, cómo lo ves? Bueno, muy contento por la aceptación. Se ha luchado mucho, los latinos han luchado mucho para abrirse un espacio en la música americana. Es una música que yo siento muy cercana. En mi crianza en Buenaventura, creo que escuchaba más Master P, más Bounce y más música, así como el trap, que hasta la misma música de ahí mismo, del pueblo. Y bueno, orgullosísimo que esto esté pasando. Estamos resistiendo. Hay gente que lleva resistiendo con su sonido desde hace tiempo. Y bueno, apoyo totalmente todas estas nuevas propuestas musicales. Porque yo sí considero que uno como productor y uno como persona que hace música, a veces tiene su cerebro un poquito adelantado y a veces ve las cosas un poquitico más allá. Y bueno, eso hay que aceptarlo y saberlo. Muy bien, muy bien. Chicos, ustedes han colaborado con muy buena cantidad de artistas muy interesantes. Tego Calderón, Nicky Jam. O sea, ustedes tienen... O sea, Carlos Santana. Ustedes tienen muy buenas colaboraciones. Pero yo creo que todavía tienen que haber por ahí en el bucket list una colaboración que todavía digan, hijo de madre, nos tenemos que algún día sentar con este tipo al estudio. ¿Cuál puede ser? En estos días yo ando invocando el espíritu de Timbaland. ¡Oh, my God! Tremendo productor, ¿no? Sí. Tremendo. Sí, o sea, Pharrell Williams. Sí. Claro. No, hay mucha gente todavía por colaborar. No solo de lo urbano, sino de otra línea. Goyo invocando a Lauryn Hill por ahí. Bueno, fusiones para hacer con la vida en Los Ángeles. La música latina también. Yo creo que hay mucho por hacer. Lo bonito hoy en día, y lo menciono con mucha felicidad, es que hoy en día no tienes que hacer la música y guardarla un año. No. Hoy en día puedes hacer la música y sacarla la semana siguiente, porque hay mucho público, están diferentes medios alternativos, están las plataformas digitales, los canales de streaming y demás. Y yo siento que la gente está lista para todo lo que quiera sacar. Nadie pelea ni discute con la música buena. Si está bueno, go ahead. Pues Tostado me acaba de quitar la pregunta que seguía y era esta voracidad, ¿no? De este lanzamiento de sencillos cada 8 días. Ya uno llega el viernes y uno dice, ahorita, ¿qué va a salir? ¿Qué va a pasar? O ya ni uno recuerda cuáles fueron los que lanzaron ahora 8 días. Es cierto. Y vas a ir a YouTube y ya tienen millones de vistas. O sea, esto es una voracidad donde la música ya está incontenible. Sí, yo creo que el tema digital es algo que conduce como a eso, y nosotros somos como
como una especie de vehículos, ¿no? Que hacemos que eso pase, ¿no? Como artistas y sacando cada producto. Pero es el mundo digital. Definitivamente se lanza algo, un producto musical o no musical, y nos damos cuenta al segundo millones de personas que eso pasó. Era lo que hablábamos ahorita con Tostado, que antes, en la época de nuestros papás y todo eso, que el LP era el LP. Como que para uno darse cuenta que salía un disco era como difícil, porque era como que, bueno, vamos a, llegaba, no sé, o si el promotor tenía el LP, pero ahora, o sea, estamos tan conectados que en un segundo nos damos cuenta cuando lanzan cualquier cosa, sea música, ropa, lo que sea. Entonces es el mundo digital, y yo creo que como músicos también debemos de aprovechar un poco eso, porque a veces con los álbumes no se descubren las canciones. Entonces pienso yo que es muy positivo también el tema de los sencillos, y ir como descubriendo el álbum y después lanzarlo, y que lo adquiera el que quiera adquirirlo, y que lo pueda decir, me gusta esta canción o no me gusta esta canción, sino como empezar como a enamorarse de los álbumes de una vez. Muy bien, y ustedes que obviamente son músicos, productores, ustedes se meten mucho en la minucia de hacer un buen disco y todo este rollo. Ajá. Les quiero preguntar, pero entonces en el proceso creativo no te... es como que, oh my God, entonces tiene que ocurrírseme algo ya. Ajá. Porque esta rapidez también te exige, sí, como que también tienes, no, que pensar rápido. ¿Cómo lo sienten ustedes? Lo que está sucediendo, está sucediendo un fenómeno muy bonito en todas las áreas del arte, y es el coworking, el WeWork. Ok, sí, vamos a trabajar todos. Y es ahora, yo puedo escribir una melodía bacana, pero Slow tiene la letra chévere, y Goyo pone la melodía, y Diego Toro pone el beat, y Carlos Quintero pone el... ¿Sí me entiendes? Cuando vamos a ver, entre varios hacemos un combo de ideas. El otro día nos fuimos con Bulnene y Kate en su combo, y llevamos 48 horas pues trabajando así, digamos, someramente hablando. Teníamos 11 ideas, pero 11 power ideas. No era como, ay, 11 ideas, como para decir tenemos 11 ideas, sino eran 11 fuertes ideas, de las que seguro para el 2019 habrán muchas que verán la luz bajo nosotros como intérpretes, o van a llegar otros intérpretes que van a querer utilizarlas. Eso, y eso también. Y eso es un fenómeno que también ha venido a enriquecer esta industria de la música, pienso yo, honestamente. Estoy contento de tener a mis hermanos de Shock Up Town aquí en Las Vegas. Para cerrar esta entrevista, ¿qué opinan ustedes de ese movimiento de ya no solamente los latinos número uno en cualquier otra cantidad de plataformas, sino número uno en Billboard en inglés? Wow. En conteos americanos, los latinos también están en su momento. Sí, la verdad, total. La verdad que es grande, es muy grande, y es como emocionante, ¿no? Cada número uno de artistas, no sé, Balvin, incluso Cardi B, que cuenta también como latina, son como éxitos de nosotros, ¿no? O sea, lo sentimos como algo que es propio ya, porque siento yo que una de las cosas que tenemos los latinos es siempre como esa unión y ese deseo de salir adelante. Entonces, cuando alguien saca la cabeza y lo logra, pues todos aplaudimos. Muy bien. Nos hace feliz. Muy bien, chicos. Adelante, pues. Latino, stand up. Muy bien, no los voy a olvidar, porque para olvidarte, no los voy a olvidar. Pero hay que escucharla, por favor. Hay que escucharla. Así es. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo aquí por LATV, en la charla con Carlos Quintero, pues deben escuchar. A veces tomo pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad ganó el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Por eso yo tomo pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad ganó el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Yo sé que estoy bajo el efecto correcto, pero es para olvidarte, eres el único pretexto. Por supuesto, yo soy un hombre con 100,000 defectos, pero malo bien te cogí afecto y acepto que no fui lo mejor para ti. Pero desde que te vi en tus ojos me perdí, te lo prometí, yo contigo fui lo que nunca fui. Los ojitos rojos son por llorarte y no por el weed.